gobierno vamos a impulsar el diálogo social, consolidando el Consejo Económico Social para que exista un diálogo permanente con distintos actores productivos, sociales, sindicales, distintos actores de la sociedad. Pero es fundamental entender que el diálogo social no puede darse únicamente cuando hay que apagar un incendio, cuando hay un conflicto. En este gobierno hemos visto cómo se ha descuidado el diálogo permanente y la participación ciudadana de las comunidades y los distintos actores sociales. Y se ha roto la confianza entre las comunidades, el pueblo y los gobernantes. Nosotros creemos que es fundamental consolidar una democracia participativa donde el diálogo sea permanente, donde el presidente, los ministros, el Consejo de Gobierno tenga participación en las distintas comunidades, donde se haga una formulación participativa del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, donde se haga consultas a las comunidades sobre las prioridades de inversión en cada región, en cada territorio, para que se tomen en cuenta esas necesidades. Y donde la participación sea un factor permanente. Creemos que no se puede esconder los conflictos debajo de la alfombra, como lamentablemente han hecho los últimos gobiernos. Cuando hay un conflicto social, el gobierno tiene que dialogar, tiene que buscar consensuar y no simplemente buscar prohibir las manifestaciones o buscar reprimir a los trabajadores que se manifiestan en el ejercicio de sus derechos. En un gobierno del Frente Amplio vamos a respetar el derecho de las comunidades, el derecho de las personas trabajadoras a manifestarse y vamos a buscar construir acuerdos de largo plazo, aprovechando las nuevas herramientas que se han aprobado, como la creación de presupuestos plurianuales que permitan establecer compromisos más allá de un año presupuestario y más allá de un conflicto determinado. Es necesario restablecer la confianza con la gente, la confianza con las comunidades, que la gente sienta un gobierno cercano y que sea un gobierno que no se esconde en zapote, sino que está a la par de las comunidades y a la par de la gente que necesita solución a sus problemas. En un gobierno del Frente Amplio es muy probable que no tengamos una mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa. Yo creo que ningún partido va a tener una mayoría para aprobar solo sus proyectos de ley. Nosotros vamos a restablecer el diálogo y la confianza con las distintas fracciones legislativas. Tenemos la capacidad, hemos demostrado a lo largo de este periodo que a pesar de ser una fracción minoritaria, hemos mostrado capacidad de negociación con todas las fracciones. Si no lo hubiéramos podido aprobar, reformas constitucionales tan importantes como la reforma para proteger el agua como un bien público y un derecho fundamental, un derecho humano, que es un proyecto que hemos promovido y presentado y que requirió convencer a 57 diputados. En este periodo hemos tenido únicamente un diputado de 57 y sin embargo somos la fracción legislativa más productiva con más iniciativas aprobadas en proporción a nuestro tamaño. Esto habla bien de la capacidad de negociación. Cuando ha habido que hacer control político firme lo hemos hecho, pero cuando ha habido que negociar lo hemos hecho también. La clave de construir acuerdos en una asamblea multipartidista es incluir las agendas de todas las fracciones legislativas, tener un Ministerio de la Presidencia que funcione, que esté en comunicación permanente con las distintas bancadas, un presidente que se involucre, que conozca la realidad legislativa, que hable directamente con los distintos liderazgos y que sobre agendas transparentes, no sobre componendas, no sobre pactos debajo de la mesa, se construya una agenda común, una agenda conjunta. Costa Rica cada vez más va a tener parlamentos multipartidistas, parlamentos con múltiples fracciones. Eso no es malo, eso refleja la pluralidad, la diversidad de la sociedad costarricense. Lo que está mal es la incapacidad de construir acuerdos sólidos, acuerdos programáticos y el oportunismo de las distintas bancadas cuando no hay claridad política sobre los fines, sobre los objetivos. Pero nosotros hemos demostrado capacidad y experiencia para hacerlo y lo vamos a poder hacer sin duda alguna.
Para combatir la corrupción, lo primero es tener la credibilidad y una trayectoria absolutamente limpia. Y eso lo tenemos. Otros no pueden combatir la corrupción porque lamentablemente tienen antecedentes y han estado involucrados sus partidos con estos casos. Nosotros tenemos propuestas concretas, contundentes, y tenemos esa credibilidad sin duda alguna. Hemos planteado varias reformas en la legislación. Hay que fortalecer la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría de la Ética, darles más herramientas a las autoridades para investigar delitos de corrupción. Hoy solo se pueden intervenir las comunicaciones de funcionarios corruptos si se demuestra la existencia de crimen organizado, pero la existencia de crimen organizado lo que muestra es que la corrupción ya se extendió, ya hizo metástasis. Hay que actuar más preventivamente dándole estas nuevas herramientas a las autoridades. Necesitamos fortalecer los mecanismos preventivos. Los funcionarios, los mandos medios, muchos tienen que declarar sus intereses patrimoniales, pero la Contraloría no ha tenido capacidad de cruzar esas declaraciones de intereses patrimoniales con datos de Hacienda, con datos del Banco Central, para ver si están diciendo la verdad. Y al mismo tiempo no se obliga a que estas declaraciones sean públicas. Nosotros estamos proponiendo que sean públicas para que la ciudadanía pueda hacer una mayor fiscalización de los intereses, que los jerarcas del gobierno tengan que declarar sus intereses patrimoniales para que todo mundo sepa y todo mundo pueda fiscalizar. Creemos que hay que reforzar la normativa. No puede ser que se use la inmunidad de los miembros de los supremos poderes para justificar o impedir las investigaciones de delitos de corrupción. Hay que reformar la ley para que no prescriban los delitos de corrupción, que son crímenes que afectan a toda la sociedad. Tenemos que mejorar los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno abierto, y que realmente todos los trámites estén digitalizados para que haya menos posibilidades de actos de corrupción o actos indebidos, y que la ciudadanía tenga mayores posibilidades de fiscalizar la acción de las distintas dependencias públicas. Es fundamental apoyar a la producción nacional para el mercado interno, lograr que el apoyo del Estado se recupere para precisamente esos sectores donde hay producción que es fundamental para generar empleo en las comunidades rurales, en las zonas costeras, en las comunidades más empobrecidas del país y que no han tenido las oportunidades que ha tenido el sector vinculado al comercio exterior. Se trata de alinear esos dos motores de la economía, no parar uno, sino más bien impulsar el que viene rezagado. Y esto tiene que ver con el apoyo a la producción agropecuaria. Necesitamos mejorar el acceso al crédito, que la banca para el desarrollo sea verdadera banca para el desarrollo, mejorar los canales de comercialización para nuestros productores. Hay cultivos muy prometedores como el cáñamo, el cannabis medicinal, pero se necesita apoyo, asistencia técnica, acceso al crédito. Estamos también promoviendo apoyar al sector pesquero nacional con una reforma integral de reordenamiento de las áreas de pesca para que nuestros pescadores puedan aprovechar la riqueza atunera de nuestros mares, para que nuestros pescadores artesanales puedan reconvertirse a actividades con mucho mayor potencial como la pesca turística, el aprovechamiento del atún y otras especies de alto valor comercial que hoy Costa Rica lamentablemente regala a embarcaciones extranjeras prácticamente. Igualmente, el sector del turismo, la crisis ha golpeado mucho al turismo, pero también se nos ha demostrado la importancia del turismo nacional y la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas turísticas para que puedan generarse mayores y mejores encadenamientos productivos en las comunidades más empobrecidas. Vamos a apoyar con fuerza la micro y pequeña empresa turística, el turismo rural comunitario, el ecoturismo, la vinculación de los negocios turísticos con las comunidades que viven en las áreas de influencia de las áreas protegidas, potenciando las compras públicas. Hemos logrado la aprobación de dos leyes que son fundamentales precisamente para que haya más obligación del ICT de incentivar a las pequeñas empresas turísticas locales y que tengan forzosamente que contratarlas a ellas, por ejemplo, en los servicios no esenciales de las áreas protegidas.
los incentivos que se otorguen a las empresas nacionales tienen que fomentar el empleo decente, el empleo formal, el empleo digno. Y esto es clave en estos momentos. Hay candidatos que están hablando de que la forma de generar empleo es renunciar a los derechos laborales. Algunos hablan de condiciones que se parecen más a la esclavitud que al empleo digno, o hablan de renunciar a la seguridad social. Lo que nosotros creemos más bien es que todos los incentivos para la generación de empleo deben estar vinculados con la protección de los derechos laborales, premiando, beneficiando a aquellas empresas que respetan los derechos. Y esto tiene que ver con incentivos tributarios, con reducción de la carga tributaria para las pequeñas empresas, tiene que ver con preferencia en las compras públicas, tiene que ver con acceso preferencial al crédito, con incentivos para la simplificación de trámites. Pero al mismo tiempo tenemos que reducir los costos del aseguramiento formal. Y esto nos plantea la gran discusión, la discusión estratégica de replantear algunas de las contribuciones a la seguridad social que hoy pesan sobre las planillas de las empresas, sustituyéndolas, porque no se pueden desfinanciar los programas sociales, sustituyéndolas por tributos que graben las rentas más altas, las riquezas más altas, de manera que sea más viable la contratación formal de personas trabajadoras en pequeñas empresas, que se reduzcan esos costos. También estamos planteando la necesidad de fortalecer las condiciones de aseguramiento para los trabajadores independientes, creando seguros colectivos para trabajadores independientes que hoy no pueden asegurarse porque sencillamente la base mínima contributiva de la caja, que está en 300 mil colones, es demasiado elevada. Hemos planteado una propuesta para que los recursos que aportan las empresas públicas a través de la Ley de Protección al Trabajador ayuden a subsidiar ese seguro colectivo para personas trabajadoras independientes. Lo mismo se puede hacer con riesgos del trabajo, de manera que puedan tener un seguro que no sea tan costoso y que realmente les garantice un trabajo formal y derecho a una pensión digna. Lo primero es reconocer que Internet es un derecho fundamental, un derecho humano, porque es esencial hoy en día para garantizar el derecho a la educación y a la cultura. Necesitamos reconocer en la legislación ese derecho. Y que Internet, por lo tanto, vuelva a ser un servicio público. Lo era antes del 2008, cuando se aprobó la Ley de Telecomunicaciones, y lo convirtieron en un servicio comercial, como si fuera opcional hoy en día para la gente tener o no tener Internet. Tenemos que recuperar este carácter de servicio público para que el Estado costarricense pueda dictar más políticas en el contexto que tenemos de diversidad de operadores públicos y privados, pueda emitir más políticas para garantizar la cobertura territorial de todas las regiones del país. En segundo lugar, tenemos que intervenir el elefante blanco que ha sido Fonatel. Fonatel tiene una buchaca de plata de millones de dólares que no se están invirtiendo adecuadamente y ha sido absolutamente ineficiente. Zapatero a tus zapatos. Fonatel lo maneja la Sutel, que es un órgano regulador. Lo que necesitamos es que las instituciones, como el mismo MEP, como el ICE, que tienen capacidad comprobada de desarrollar proyectos de infraestructura, puedan ejecutar estos recursos. Apoyamos el proyecto de alfabetización digital que busca esto precisamente, extender el Internet en escuelas y colegios públicos, pero además necesitamos fortalecer otros programas como Hogares Conectados, que lleva Internet a aquellos hogares de bajos recursos, o el bono de conectividad. También necesitamos una regulación más firme. No puede ser que haya estudiantes a los que le siguen aplicando el cobro por descarga cuando se conectan por Internet a través del teléfono celular. Muchas de las medidas para ampliar la cobertura de Internet no se van a poder aplicar en el corto plazo, van a tomar más tiempo porque se requiere inversión. Entonces, mientras tanto, no puede ser que a un estudiante le apliquen el cobro de datos y que se le impida conectarse a las clases virtuales. Esto tiene que cambiarse y se puede cambiar con políticas, tiene viabilidad técnica. En síntesis, hay que reconocer hoy en día que el Internet es un derecho fundamental, no puede ser tratado únicamente como un servicio comercial. En este tema no hay que descubrir el agua tibia.
La lucha contra el fraude fiscal es una lucha fundamental para tener justicia tributaria y equilibrar las finanzas públicas. Y ya hay una lista de proyectos de ley, hay alrededor de 13 proyectos de ley que fueron recomendadas por la comisión investigadora del periodo pasado que analizó el caso de los papeles de Panamá. Esos proyectos de ley los hemos venido impulsando, los hemos venido apoyando y lamentablemente han dormido el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa porque otros partidos no han querido entrarle a este tema. ¿Qué medidas concretas hay que impulsar? Hay que aprobar la ley para establecer que los altos mandos del gobierno tengan prohibición para tener negocios o actividades en paraísos fiscales. Se empieza dando por el ejemplo. Hay que cambiar la resolución dictada por el Ministerio de Hacienda que prácticamente deja inaplicable la cláusula sobre paraísos fiscales establecida en la ley y que permite que prohíbe que empresas que tengan negocios en paraísos fiscales puedan deducir esas actividades del pago del impuesto sobre la renta, que es el portillo que usan para evadir. Hay que fortalecer la norma de subcapitalización establecida en la ley del impuesto sobre la renta para evitar que se camuflen como gastos financieros, como pago de intereses, ganancias que al final terminan en los paraísos fiscales. Necesitamos, en general, fortalecer las capacidades del Ministerio de Hacienda para fiscalizar todos estos casos de fraude fiscal, permitiéndole más rápidamente, más ágilmente al Ministerio de Hacienda acceder a la información tributaria para fines exclusivos de fiscalización. Necesitamos además reformar, y tenemos un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa, el delito de fraude fiscal. El delito de fraude fiscal, como está establecido en la ley, es un delito inaplicable hoy en día por los supuestos, por la forma en que está redactado. Sencillamente no se permite, no es posible prácticamente condenar a nadie a pesar de que se roben millones del erario público. Necesitamos entrarle a estos temas porque no podemos seguir teniendo una política fiscal que únicamente se ensaña con las personas trabajadoras y con las pequeñas empresas y alcahuetea a estos grandes evasores. La inversión en obra pública, el gasto de capital en obra pública es fundamental y es estratégico y hay que protegerlo. Y en el contexto de la crisis que vivimos ahora, con más razón hay que protegerlo. Es una inversión virtuosa, contracíclica en estos momentos donde la economía se ha contraído. Y es un error garrafal recortar el presupuesto que tiene el Estado costarricense para inversión en obra pública. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para reformar la regla fiscal que para el año 2022 estaría obligando a restringir más de 80 mil millones que deben invertirse en obra pública. Esto es un error. La regla fiscal está bien para contener gastos superfluos, gastos corrientes del gobierno excesivos, pero la inversión en obra pública hay que protegerla y hay que blindarla porque es más necesaria hoy para poder reactivar la economía. Nosotros creemos que hay que aprovechar bien los recursos que se generan de la recaudación de impuestos. Creemos también que hay que aprovechar los empréstitos blandos que el país ha firmado en condiciones accesibles. No puede ser que esos empréstitos estén pagando comisiones sin ejecutarse. Creemos también que hay que aprovechar los recursos del ahorro nacional, por ejemplo, los recursos de las pensiones, el fondo de pensiones de la Caja, el fondo de pensiones de Jupema, están habilitados ya para invertir en obras públicas, pero no se han generado los instrumentos financieros que den la confianza para que estas inversiones se hagan bien. El otro gran tema es que para poder canalizar estas inversiones adecuadamente, necesitamos cambiar la dinámica institucional de MOP, de CONAVI, de las instituciones que ha favorecido la corrupción. Necesitamos una reingeniería completa del CONAVI, eliminar ese consejo donde están las mismas empresas tomando las decisiones, que el MOP vuelva a construir obra pública, que tenga capacidad de verificar y fiscalizar las obras, dándole vinculancia e importancia a los informes de la ANAME, cambiar los mecanismos de contratación para que no sean dos grandes empresas las que concentren las contrataciones, sino que se dé oportunidad a pequeñas empresas locales, generando también empleo en las comunidades. Sin duda alguna, estamos convencidos de que la regla fiscal debe replantearse.
porque como está planteada es demasiado rígida y impide que el Estado costarricense pueda, en momentos de crisis económica, en momentos de alto desempleo, intervenir en la economía para estimular la producción. Es una regla que más bien fortalece o amplía el ciclo de la recesión económica y no le permite al Estado aplicar políticas contracíclicas. Eso es un grave error. Y hay dos grandes temas que creemos que deben revisarse. La inversión en obra pública, la inversión en gasto de capital no se puede restringir como ha venido restringiéndose con la regla fiscal. Para el 2022 estimamos que más de 80 mil millones de colones que podrían invertirse en obra pública, en vivienda, en infraestructura, en obra que se necesita, por ejemplo, para la educación, estarían limitados por la regla fiscal. El otro gran tema es aquellas instituciones, empresas públicas que tienen su propia fuente de financiamiento, que no afectan los gastos del gobierno central y a los que también se les está frenando la posibilidad de invertir sus recursos para atender las distintas emergencias que vivimos. El caso crítico es el del sistema 911, al que le están obligando a tener un superávit en momentos en que hay una emergencia donde se necesita más bien fortalecer este servicio, poniendo en peligro la vida de las personas. El otro gran tema es la inversión social, los programas sociales. Con la regla fiscal se ha venido frenando la inversión de FODESAF, la inversión en el PANI, la inversión en los comedores escolares y los programas de equidad del MEP, las becas de Avancemos, y esto es un error garrafal. Tenemos una situación de crisis donde ha aumentado la pobreza, donde ha aumentado la desigualdad. Estos recursos públicos para programas sociales hay que blindarlos. Otros países que han aprobado reglas fiscales han hecho normas diferenciadas para proteger la inversión y los programas sociales que atienden a la gente más vulnerable, y es una barbaridad que en Costa Rica les estén recortando el presupuesto. Es necesario avanzar hacia un sistema tributario más justo. Tenemos un sistema tributario profundamente injusto. Y esto tiene que ver con la reforma fiscal que aprobó el actual gobierno en el año 2018. Esa reforma fiscal concentró sus esfuerzos en modernizar el impuesto de ventas, en ampliar la base del IVA. Y el IVA ha golpeado, lógicamente, a todas las personas trabajadoras, a las personas que consumen bienes y servicios, que son todas, ha afectado a las pequeñas empresas, muchas están al borde de la quiebra o han quebrado por esta situación, pero realmente no se ha hecho lo que había que hacer para modernizar el otro gran impuesto, que es el impuesto sobre la renta, que grava realmente la riqueza. Ahí solo hicieron parchecitos, no han querido tomar las medidas que hay que tomar para combatir el fraude fiscal en paraísos fiscales. No han querido modernizar este impuesto sobre la renta para que las grandes riquezas de este país paguen realmente de acuerdo con esa riqueza. Nosotros estamos planteando fortalecer y replantear, modernizar más bien el impuesto sobre la renta, pero no para subirle los impuestos a la gente, sino para redistribuir las cargas, que es lo que hay que hacer en Costa Rica. Hoy hay grandes riquezas que no contribuyen como deberían contribuir, y el impuesto de la renta se ensaña con las personas trabajadoras que no tienen cómo evadir, les rebajan el impuesto de la planilla automáticamente, y con las pequeñas empresas que no pueden contratar esos bufetes especializados en eludir impuestos en paraísos fiscales. Lo que nosotros estamos planteando es una reforma que más bien alivie las cargas a las pequeñas y medianas empresas para poder reactivar la economía, y que más bien esas fuentes de riqueza que hoy no están contribuyendo, contribuyan como tienen que contribuir. Esto no es subirle los impuestos al pueblo, es replantear las cargas más bien para aliviar a las personas trabajadoras y a las pymes. Y esto es totalmente posible, hay varios estudios que lo muestran y que es urgente hacerlo. El
Frente Amplio tiene un plan integral para recuperar la educación costarricense. Lo primero es reconocer que estamos en una emergencia y declararla como tal. Esta declaratoria de emergencia, en segundo lugar, nos permitiría canalizar recursos de distintas instituciones para atender el grave rezago de la infraestructura educativa. Tenemos casi 900 centros educativos declarados inhabitables con órdenes sanitarias y esto impide que podamos volver a las clases presenciales en muchos lugares. Hay otros centros que requieren mejoras para poder cumplir con los protocolos de salud. Tenemos que volver en el año 2022 a las clases presenciales. Nuestros estudiantes lo necesitan. Es urgente para poder lograr la recuperación de los contenidos educativos. Hay que trabajar en la recuperación, con tutorías, con programas diferenciados y especializados, todo el tema de la lectoescritura. Tenemos en este momento estudiantes que están en tercer, cuarto año de escuela y no han aprendido a leer bien. En el caso de la secundaria, más bien es completar esa formación para que esos estudiantes no queden excluidos de la educación superior y puedan también obtener salidas hacia la formación técnica para poder obtener un empleo en el corto plazo. Los informes del Estado de la Educación son clarísimos. Si no actuamos ya, vamos a incrementar la población en pobreza, la población en vulnerabilidad para los próximos años. Corremos el riesgo de tener otra generación perdida. Tenemos que fortalecer la inversión en internet, en centros educativos, cambiando el desastre de Fonatel y canalizando los recursos con proyectos como alfabetización digital. Tenemos también que defender los presupuestos de los programas de equidad del MEP. No puede ser que en este contexto de gran desigualdad educativa se le estén recortando recursos a las becas, al programa de Avancemos, a las juntas de educación, a los comedores escolares, que son fundamentales para reducir esa brecha social. Y tenemos que trabajar con las condiciones, mejorar las condiciones de vida, de trabajo de nuestros educadores. No puede seguir creciendo el interinazgo, no puede ser que nuestros educadores estén más tiempo dedicados a labores administrativas que realmente a enseñar y atender a los estudiantes. La defensa y el fortalecimiento de la seguridad social, de nuestra caja del seguro social y del seguro de salud, es una lucha fundamental para nosotros. No es una lucha que prometemos que vamos a dar, la hemos venido dando ya. Hemos ganado varios juicios para obligar a que el Estado costarricense pague deudas millonarias de muchos billones de colones que vino acumulando con el seguro de salud y que han impedido mejorar la inversión en programas de salud en el país. Ya hay un compromiso, una ejecución de sentencia para pagar la deuda por el traslado del primer nivel de atención en salud, que son recursos frescos que pueden ingresar con un plan a mediano o largo plazo para fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones para atender las listas de espera, adquiriendo el equipo que se requiere, contratando el personal que se requiere para atender las listas de espera, así como la caja en el momento del COVID pudo ampliar su personal para enfrentar la emergencia del COVID. Hay que mantener ese personal y ampliarlo en los turnos que sean necesarios para reducir las listas de espera. Si logramos contener la emergencia del COVID, ahora viene la otra emergencia, que es esas listas interminables de personas que requieren diagnósticos urgentes y que requieren ser atendidas. Entonces, tenemos que fortalecer, por un lado, el financiamiento de la seguridad social y esto, repito, es una lucha que hemos venido dando para que el Estado le pague a la caja, para que también se reduzca la morosidad patronal y mejoren los ingresos del seguro de salud. Pero también tenemos que hacer un reordenamiento al interno de la caja. Hay un gran desorden a lo interno de la caja. No puede ser que la caja todavía no tenga claridad sobre su estructura de costos. No puede ser que se tenga médicos que deberían estar atendiendo personas en labores administrativas. Hay casos de corrupción con compras públicas que hay que atacarlos mejorando los procedimientos internos de transparencia, de contratación. Y al mismo tiempo necesitamos fortalecer el primer nivel de atención en salud, precisamente para que se fortalezca la salud comunitaria, la salud preventiva y menos casos lleguen a requerir tratamientos más complicados y más costosos.
del Frente Amplio vamos a abrir en el marco del Consejo Económico Social un gran diálogo nacional sobre las propuestas para el fortalecimiento de la seguridad social. Pero no como han hecho esos últimos gobiernos, que la agenda sobre la mesa es cuánto le van a subir la edad de pensión a las personas trabajadoras, o cuánto le van a cobrar de más a las personas trabajadoras, o cómo van a recortar los beneficios del régimen de pensiones. Se requiere una adecuada administración del régimen de pensiones. Hay que intervenir la administración del régimen de pensiones de la caja porque no se está manejando adecuadamente con criterios técnicos. Hay grandes desórdenes con las inversiones. Hay que mejorar las inversiones del seguro de pensiones, permitiendo que pueda invertir en actividades de obra pública, en actividades más rentables, que tenga un verdadero comité de inversiones que pueda técnicamente tomar las decisiones y no de forma politiquera o arbitraria como ha venido ocurriendo. Tenemos que mejorar el financiamiento, las fuentes de financiamiento del seguro de pensiones. Obviamente no puede ser subiéndole las contribuciones a los trabajadores o a las pequeñas empresas. Hay que buscar otras fuentes de contribución. Nosotros hemos dado esta lucha ya, hemos ganado también un juicio porque el Estado incumplió la obligación de, durante más de 12 años establecida en la Ley de Protección al Trabajador, para que las utilidades de empresas públicas rentables como los bancos y el INSS vengan a fortalecer el seguro de pensiones. Hay recursos que hoy se le dan al Banco Popular que pueden ir a fortalecer el seguro de pensiones. Tenemos que plantear de las medidas tributarias progresivas que hemos propuesto en nuestro plan de gobierno, recursos que puedan ir a fortalecer y a capitalizar ese seguro de pensiones para que no se siga recargando sobre los hombros de las personas trabajadoras, de las pequeñas empresas, únicamente el financiamiento del seguro de pensiones. Ordenar la casa internamente y mejorar las fuentes de financiamiento para darle sostenibilidad a futuro a las pensiones. La pandemia del coronavirus nos ha demostrado también la importancia de la producción local de alimentos. Nosotros vamos a impulsar una política integral de seguridad y soberanía alimentaria, apoyando verdaderamente a nuestros productores locales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cambiar el funcionamiento de la banca para el desarrollo, que ha sido una estafa en muchos casos. No está llegando el crédito, a pesar de que hay recursos cuantiosos, no está llegando el crédito en condiciones reales de riesgo de desarrollo a nuestros productores locales. Hay más de 100 millones de dólares de los recursos del peaje bancario que pagan los bancos privados que no se están pudiendo utilizar y que queremos canalizar hacia crédito barato para nuestros productores, implementando seguro de cosechas, implementando el fondo de para que tengan reales garantías sin perder sus fincas. Necesitamos fortalecer la transferencia de tecnología y la capacitación en alianza entre el MAC y las universidades públicas para que nuestros productores puedan mejorar sus técnicas de producción e incursionar en cultivos y actividades que tienen un gran potencial, como el cáñamo o el cannabis medicinal. Al mismo tiempo, necesitamos mejorar, cambiar y los canales de comercialización, intervenir el PYME Senada, donde se ha convertido eso en un emporio de intermediarios y que impiden que nuestros productores puedan tener pagos justos por sus productos, fortalecer y no permitir que cierren, como quieren algunos, los mercados que hoy tienen nuestros productores, como el PAI del CNP de Abastecimiento Institucional. Este programa hay que limpiarlo de todas las pulgas, quitar los intermediarios que ahí se han metido, quitar la corrupción que hay en algunas direcciones regionales, para que nuestros productores les puedan pagar de forma expedita sus facturas y realmente se fomenten más cooperativas que puedan vender a las instituciones públicas, fortalecer las ferias del agricultor. Y el otro gran tema que ha sido abandonada es la producción agropecuaria orgánica y la producción agroecológica en fincas integradas. No hay incentivos adecuados. Queremos recuperar estos incentivos para la producción orgánica, que es la agricultura del futuro y que puede reducir muchísimo la dependencia de nuestros productores de insumos importados que cada vez son más costosos.
La decisión más importante en materia ambiental para el próximo gobierno es el cambio definitivo de la matriz energética del transporte, de la industria, de las distintas actividades productivas. No podemos seguir dependiendo del petróleo, de los hidrocarburos. Tenemos que dar ya un salto financiando y promoviendo investigación de fuentes alternativas de energía que puedan trasladarse al sistema del transporte. Vamos a promover la ley para declarar a Costa Rica país libre de exploración y explotación petrolera, para atraer inversiones y cooperación internacional hacia el financiamiento de investigación que nos permita en un corto plazo desarrollar fuentes alternativas de energía. Tenemos ya un camino avanzado en el sector eléctrico. Hay que profundizar esto en el fomento de la energía solar, por ejemplo, aprovechando las oportunidades que da la nueva ley de generación distribuida. Tenemos que fortalecer la investigación en fuentes alternativas como el hidrógeno verde, que tiene un potencial inmenso. El futuro de Costa Rica está basado en el desarrollo de fuentes alternativas de energía y en darle valor y valor internacional a la conservación de nuestra biodiversidad, impulsando actividades como el turismo, como los servicios que le dan valor agregado a esa conservación, generando también recursos para fortalecer la protección de nuestras áreas silvestres protegidas. Tenemos parques nacionales muy lindos, pero que están abandonados, no tienen guardaparques, no se le está dando la atención que debe dársele y no se está involucrando a las comunidades locales en su conservación. Nosotros logramos la aprobación de una ley en este periodo legislativo que obliga el Estado a dar las concesiones de servicios no esenciales en áreas protegidas a organizaciones locales, comunales, para generar esos encadenamientos con las comunidades del área de influencia de nuestras áreas protegidas. Necesitamos entrarle en serio al problema del transporte. Vamos a impulsar un tren eléctrico, limpiando el proyecto que está de corrupción, promoviendo la sectorización del transporte público, la movilidad peatonal, la movilidad ciclística, en general la movilidad integral, para poder cambiar esa dependencia del petróleo que tenemos. El ingreso a la OCDE nos da oportunidades, sin duda alguna, de aprender sobre buenas prácticas de administración, sobre las experiencias de otros países en distintas áreas de la gestión del Estado. Esa experiencia hay que tomarla, esa cooperación, esa asesoría técnica hay que aprovecharla, pero siempre tomando en cuenta la realidad de nuestro país, nuestras condiciones históricas, nuestras condiciones materiales y también las desigualdades que existen entre los países ricos y los países pobres o en vías de desarrollo. Y esto es un tema fundamental. En todos los foros internacionales, el gobierno costarricense debe alzar la voz, reconociendo también la necesidad de que las políticas internacionales reconozcan esas condiciones diferenciadas. Costa Rica puede ser visto como un país de renta media que está a menos camino del desarrollo en algunas áreas, y esto puede más bien provocar que se reduzca la cooperación. Ya está provocando que se reduzca la cooperación internacional. Sin embargo, tenemos todavía condiciones de desigualdad que hay que combatir. Y esto es necesario posicionarlo en los foros internacionales. Que no se crea que por ese ingreso al que también es llamado como club de los países ricos, se debe ignorar las condiciones de desventaja o las condiciones de desigualdad que sufren los grupos más económica y socialmente desfavorecidos. Y las políticas internacionales deben reconocer esto. Deben reconocer el aporte que Costa Rica da, por ejemplo, en conservación, y debemos hablar de justicia climática para que los países que más contaminan y son más responsables del problema del cambio climático
climático incrementen su cooperación hacia países como el nuestro que sufren las consecuencias de esto. Debemos también promover un trato más equitativo en el comercio, donde se reconozcan esas asimetrías y se promueva la protección de los sectores productivos nacionales que pueden encontrarse en desventaja en los contextos de apertura comercial. Sin duda alguna, tenemos que atacar con fuerza el problema del crimen organizado y la penetración del lavado de dinero en distintas actividades y también en actividades electorales. Hay una serie de reformas que ha propuesto el Tribunal Supremo de Elecciones que han sido ignoradas por los partidos tradicionales, reformas para darle más herramientas al Departamento de Financiamiento de los partidos políticos para poder fiscalizar oportunamente, obtener información de forma directa y rápida, levantando el secreto bancario, por ejemplo, para obtener información y prevenir la penetración de capitales ilícitos en el financiamiento de la actividad electoral. También apoyamos, impulsamos las reformas propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones para crear un sistema distinto de franjas electorales donde todos los partidos tengan acceso equitativo al financiamiento público para divulgar sus programas en las campañas electorales y que se reduzca la dependencia de capitales privados para financiar las campañas políticas, mejorando además la equidad en la contienda electoral. No puede ser que Costa Rica y Honduras sean los únicos dos países a nivel latinoamericano que no tengan un sistema de este tipo. Y tenemos un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa en este tema. Igualmente, hay que fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Apoyamos la ley de extinción de dominio, pero además hemos presentado un proyecto para fortalecer las herramientas de la Fiscalía para luchar contra el lavado de dinero. No puede ser que actualmente el delito de lavado de dinero sea prácticamente inaplicable. Por la forma en que está redactado, no se ha podido prácticamente sancionar y condenar a casi nadie por este delito. Además, tenemos que fortalecer la transparencia, la lucha anticorrupción, la regulación del lobby en la función pública es otro tema fundamental. Apoyamos este proyecto, presentamos un proyecto además para que se pueda sancionar a aquellos diputados y diputadas que violentan el deber de probidad, que es otro tema vergonzoso de impunidad que tenemos en el país. Y claramente estas medidas preventivas pueden ayudar a evitar que el crimen organizado siga penetrando en nuestra institucionalidad. En el corto plazo hay que fortalecer la inversión pública en el Ministerio de Justicia para contener el hacinamiento. Hay que revisar los contratos, creemos, seriamente cuestionados de corrupción que ha firmado el Ministerio de Justicia, por ejemplo, para administrar las tobilleras electrónicas. Hay que canalizar recursos de cooperación para enfrentar el hacinamiento carcelario. Hay que aprobar una nueva ley de ejecución penal que no tenemos, y ya la Sala Constitucional ha condenado a la Asamblea Legislativa por no tener esta legislación donde se violentan los derechos humanos de las personas privadas de libertad y no se promueve su reinserción en la sociedad. Hoy las cárceles son la universidad del delito. Si un joven entra por un hurto menor, probablemente va a salir vinculado con los carteles de la droga y con el crimen organizado, y esa es una tragedia nacional. Pero en el mediano plazo hay que fortalecer las políticas preventivas. Tenemos que revisar la legislación penal populista que se aprobó hace unos años en este país y que implica que en Costa Rica sean más altas las penas por el narcomenudeo o por hurtos menores que las penas por delitos de corrupción. Esto es una vergüenza nacional. Hay que revisar esa legislación para separar el grano de la paja, perseguir con fuerza al crimen organizado, pero darle oportunidades a esa juventud que cae
en las garras del crimen porque no ha tenido oportunidades de acceso al deporte, a la recreación, a la educación y al empleo. Tenemos que fortalecer los programas preventivos. Cuando ya una persona llega a la cárcel, ya hemos fracasado como sociedad. Tenemos que fortalecer los programas de los centros de paz del Ministerio de Justicia, que pueden mejorar las condiciones de vida y de desarrollo y de interacción en las comunidades. Fortalecer el financiamiento para espacios públicos, para recreación y deporte en las comunidades, para el acceso a la educación y los programas de equidad. Y si fortalecemos estas políticas preventivas, no va a haber que gastar tanta plata en cárceles y en persecución penal.